Hola amigos, saludándolos aquí nuevamente su servidor, el doctor Raúl Vargas. Reciban un afectuoso saludo. Yo siempre les recuerdo que sean felizmente felices, siempre la sonrisa es bien, muy muy importante en la vida. Eso nos alegra el momento, nos alegra el día, nos alegra la vida. El voltearse a sonreír con la gente que va caminando a un lado, luego dicen, este está loco, ¿qué tiene? Pero la sonrisa es importante, ¿por qué? Porque la sonrisa baja las defensas de estas personas que vienen neuras, que vienen enojadas, etc. Bien amigos, el tema de hoy va a ser la artritis gotosa, o lo que mucha gente conoce como la gota. En la cápsula anterior vimos la hiperuricemia asintomática y en este caso ya la hiperuricemia o el aumento del ácido úrico ya nos está presentando sintomatología. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, generalmente se va a manifestar con una zona eritematosa, con edema, ¿sí? Y muchísimo dolor. El 90% de los casos se presenta en los dedos gordos del pie. Después viene el empeine, después viene el tobillo, ¿sí? Y esos son los lugares más frecuentes, y ya lo menos frecuentes son las muñecas. ¿Qué es lo que sucede? Que se inflama, se pone muy doloroso, no soportan el roce del calcetín, es sumamente molesto, ¿sí? Eso es, va y conlleva su pecado. Hay mucha gente que sabe que padece gota y se avienta sus alcoholes y ya saben que el día siguiente van a amanecer mal de la gota. Entonces no les hace cruda, pero les presenta dolor. Ya dimos unas plantas medicinales en la cápsula anterior que les van a ayudar mucho, que es la cola de caballo, que es el cardo mariano, que son las hojas del árbol de limón y las hojas del aguacate. No el aguacate en sí, sino las hojas del árbol de aguacate. Una cucharada de cada planta medicinal en un litro de agua, se hierve 5 minutos, se apaga, se deja reposar 10 y se cuela y se va a tomar en 3 tomas al día. Esto les va a ayudar muchísimo a quitar este problema. ¿Por qué duele y por qué se inflama? Bueno, pues porque los cristales de ácido úrico son como pequeñas agujas y se depositan ahí en los tejidos blandos, y eso ocasiona el dolor muy muy intenso. Baños de contraste, amigos, es bien importante los baños de contraste: agua caliente, agua fría, agua caliente, agua fría, 2 minutos agua caliente, 2 minutos agua fría. Siempre empezamos con lo caliente y terminamos con lo frío. Esto que va a ayudar, va a hacer que se dilate, que se contraiga, que se dilate, que se contraiga nuestro organismo, y va a ayudar a que los cristales se vayan deshaciendo. Dentro de los jugos, pues tenemos que si esta enfermedad es una enfermedad que está acidificando mucho nuestro cuerpo, bueno, pues podemos meter, por ejemplo, jugo de limón, el jugo de 10 limones. Si ustedes no padecen de gastritis, si no tienen úlcera gástrica, van a poner el jugo de 10 limones, van a poner un diente de ajo, una rebanada de cebolla morada, se va a licuar perfectamente bien y se lo van a tomar con un popote. Eso les puede ayudar mucho para quitar la crisis, ¿sí? Otro jugo que nos puede ayudar muchísimo es el jugo de zanahoria con media papa cruda, ¿sí? En el extractor de jugos le ponemos 2 tallos de apio y 2 ramas de perejil y nos lo tomamos. Eso también nos va a ayudar mucho. Es indudable y es casi 100% seguro que esta persona que presenta gota va a tener que dejar de comer carnes, va a tener que dejar de tomar cerveza, va a tener que dejar de tomar alcohol, va a tener que dejar de comer carnes rojas, mariscos, etc. ¿Por qué? Porque eso ocasiona que esos cristales se formen y sus riñones no tienen la capacidad para desechar ese ácido úrico en exceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues bien sencillo, vuélvanse vegetarianos, vuélvanse vegetarianos, dejen de consumir carnes, dejen de consumir este tipo de proteínas y van a ver que van a mejorar muchísimo y la crisis de la gota se va a espaciar mucho, se va a ir espaciando hasta que no se presente. ¿Por qué? Porque si no puede caer en la gota tofosa, o sea, se hacen unos tofos, principalmente lo que son las articulaciones, como son los dedos de los pies, los tobillos, las muñecas, y empiezan a salir unos tofos. Estos tofos son un acúmulo de ácido úrico que ya no molesta, ya no duele, pero deforma muy feo la articulación. Entonces estéticamente ya no es muy agradable ver a una persona con los codos, las muñecas, los dedos todos
todos deformes. ¿Por qué? Por el ácido úrico y todo. ¿Por qué, amigos? Porque no han querido llevar una dieta. Todo se lo queremos dejar al milagro de la pastillita, de la colchicina. Nos da la crisis y nos estamos tomando la colchicina o el profenir, etcétera, que son medicamentos alópatas que se utilizan mucho en la corrección de la sintomatología que produce la gota. Entonces, amigos, yo los invito a que maduren, a que piensen. Si, por ejemplo, en esta colonia el camión de la basura no pasara por ella y pues tuviéramos la necesidad de meterlo a la casa, bueno, pues la casa se empieza a llenar de basura, ¿Qué va a haber? Pues va a empezar a haber ratas, va a empezar a haber gusanos, mucha mosca, mucho mosco, etcétera. Entonces eso va a empezar a producir mal olor, va a empezar a producir una serie de fauna pues no muy agradable, ¿no? Entonces en el organismo pasa lo mismo, empezamos a acumular el ácido úrico, que es basura, básicamente, no la puede eliminar, y pues lógicamente que va a buscar un lugar donde depositarse y entonces va a producir lo que es la gota. Recuerden que la gota, crisis repetitivas, también puede caer como complicación la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque en el riñón se empiezan a formar cálculos de uratos. ¿Por qué? Porque no está saliendo, entonces ahí como está muy, muy aumentado el ácido úrico, estos cristales empiezan a formar y empiezan a lastimar el parénquima renal, y entonces va a producir puede producir a la larga insuficiencia renal, puede lastimar nuestros riñones, y ahí sí, para que vean, ya es más difícil la curación completa. Bien, amigos, reciban un cordial saludo, sean felizmente felices, recuerden darle like a esta cápsula, compártanla, síganme en las redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube, y recuerden, este próximo 4 de junio, amigos, sábado 4 de junio, nos vemos en el CECAT 176, vamos a ver el taller de magnetoterapia, bien importante, inclusive ahí les voy a dar tips de cómo usar imanes para disminuir el ácido úrico, cómo usar los imanes para quitar tumores, para quitar gastritis, colitis, migraña, hipertensión, crecimiento de próstata, miomatosis uterina, etcétera. Vamos a ver cómo aplicar los magnetos para corregir y para tratar de aliviar el dolor. Amigos, sean felizmente felices y recuerden que soy su amigo, Dr. Raúl Vargas. Hasta luego.